how'd you get wet? Yeah, don't be sitting down on that. Sucio. Miren Hazley, tienen miedo. Ya hace rato están allá afuera. You're scared, bebé. Oh, it's okay, mi amor, it's okay. No te preocupes, ahorita va a estar. No, es not okay. Dice que no, no está bien. Yes. Buenas noches. Estamos aquí agarrando un cafecito con esta frillazo. Está haciendo un montón de frío. 525, está extra. Nosotros le digo, le estaba diciendo a José que estoy yo acostumbrada más al calor que a lo frío. A mí lo personal me gusta más el calor que el frío. No sé. A mí lo personal me gusta más el frío que el calor. Oye, pero dices que allá en Acapulco era como fresco, ¿no? Fresco, sí. Pero que también estaba siempre el sol. Sí. Caliente luego. ¿Y casi no llovía allá? De chanclas y chores siempre. Sí, sí llueve. Pero ya casi no andas en chanclas, ¿verdad? Casi ya no. Mm-mm. Ya no puedes andar. Ya. Eras aquella vez cuando era joven. Ah, todavía. Pero no, es que ya uno ya empieza a ya le duele ponerse viejo y ya le duelen las patas, los pies. Ay, Dios. No, hombre, no. Ya. Nomás pego uno a los 30 ya. Pone viejo, pero como yo me quedé en 21, yo me siento joven. Es lo mismo que digo yo. El viejo joven, el joven viejo. No. ¿Siempre quieres cantar esa canción? Pues siento que me acuerdo. Siempre nos. Oh, ya te lo dije. Ya. Okay. Bueno, pues hoy no hicimos mucho. Hoy estuvimos. No, nomás fui a trabajar, tú limpiaste, cocinaste. ¿Qué más quieres hacer, mi vida? Los perritos también están tomando el café. Oh, so cute. Yo me imagino dónde está toda la tarde. Guau, guau, guau. Como el baile del perrito. Ya me imagino. El baile del perrito. Con el café. ¿Bien? No, me quiero preguntarle por qué no va a decir que me clave un dólar o algo. Y después diga, no, lo primero, Lupe con su cafecito. Y yo peleando con mi ventana acá siempre. Ah, no puede ser. Más que en estos tiempos de frío, se pone más lenta que una tortuga mi ventana para subir. Bien lenta, sube como. ¡Oh! Ya se me bajó. Le pega la chiripioca, ¿no? Sí. Ahí va. Se ahí pone. Va. Es que. Como del frío, ahorita no está funcionando muy bien. Pues lo bueno que yo tengo aquí lo calentito. No, ya se tarda. Siempre con el frío, ya con la calor. Corre como si de vera. Baja como si de vera. No, ahí va, ahorita se toma su tiempo. Ahí está. Y luego para. Ya se anda descomponiendo, pero ya estoy esperando que se descomponga para arreglarlo. Y para arreglar el otro lado. Días, amigas, ¿cómo están? Espero que bien. Miren, está haciendo demasiado frío hoy. No está, no tan frío, 65 debe haber. A ver, 66. Ana lo apagó, pero estaba prendido. Con razón. Me voy a poner la chamarra. Ando en pijamas todavía. Ya vine y le hice el lunch a José. Ya le puse sus dos sándwiches de bologna con sopa marucha. Sopa tapatillo. Y unos yogures. Y me voy a poner a hacer unos pancakes para los niños. Ayer les hice huevo con salchicha.
Hoy les voy a hacer eso. Miren todos los trastes que ya tengo ahorita. Y eso es nomás de los niños que se levantan a tomar agua. Y anoche, Hazley no se dormía. Entonces me quedé despierta con ella. ¿Qué iba a hacer? Ay, ay. Voy a sacar la cazuela para hacer los pancakes. Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren, acabo de lavar los trastes. Que ya ven cómo es ese proceso. Ya se los he enseñado muchas veces, ¿verdad? Pero estamos aquí. Estoy haciendo... hice unas papas. Miren, unas papitas con unas zanahorias, que es lo que voy a comer ahorita. Que hace ratito comí una avenita. Ya tiene rato, pues, que comí la avena. Pero quería comer, se me tocó como una papita de estas así. Y unas zanahorias, eso es lo que voy a comer, miren. Y ayer hice unas, y vieron que nomás con una papa chiquita de estas así, y dos zanahorias. Y esto, me llené. Me llené. Y está hot, huh? Los niños también están comiendo lo mismo. Está hot, huh? Y vieron que no se necesita nada. Nomás así, miren. No se necesita que poner crema, ni queso, ni nada de eso. Aunque sí tengo crema, tengo queso, tengo todo. Pero no le voy a poner nada. Porque pues ustedes saben que quiero, estoy tratando de bajar de peso. Así que lo más mínimo que pueda, le voy a poner. Pero de verdad que no, de verdad que no se necesita que poner más. Es lo más que se puede. Aquí ya le está comiendo Valeria. Está comiendo una papita. Y ella también una papita. Nomás que está caliente, por eso está así. Pero está muy, muy rica. Miren. Nomás le puse. Miren, ya le puse aceite de olivo, sal, pimienta y un poquito de ajo. Sabe súper bueno. Vamos a llevar a Valeria al deporte. Se mira de bonito hoy. Se mira que va a llover, pero no. Solamente están las nubes. Y casi no me oigo porque estoy tapada con la mascarilla. Lo que suena son las chanclas. Okay. Somebody. Who's funny? Jay. Jay. Que aquí ya corté el tocino, el chile serrano, es serrano, jalapeños, cebolla y jitomate. Y no sé si poner dos. No, mejor nomás voy a poner uno. Es que estaba pensando que eran muchos lentejas. Para nada más. ¿Sí me entienden? Está como por aquí. Ya, está como por aquí. So, voy a hacer eso. Me voy a cocer primero tocino para que suelte ya el aceite. Está muy oscuro, ¿verdad? Go. Ahí hay luz. Ya para que puedan mirar un poquito. Aquí ya le puse, hoy le puse solamente, no le puse cebolla. Es que la otra vez miré que no le dio ningún sabor en particular, como que no se necesitó. También el ajo. Pura sal le puse y le puse comino, le puse pimienta y sal, y fue todo. Y acá ya tengo el arrocito, miren.
Bueno, ya voy a coser aquí. Amigas, aquí ya está nuestro plato. Ya lo único que hice, miren, solamente lo guisé, lo voy a dejar así. Ya para nomás servir esto, y esto va a ser aparte, porque a los niños les gusta esto con el quesito, con queso cotija y pues el arrocito. Y yo se lo pongo también ahí adentro de la comida. Y así, miren, así mismo nos lo comemos nosotros. Así, si van a comer ustedes también, provecho. Que nosotros ya voy a ir, yo voy a llamarle a los niños ya para comer. Y ustedes provechito. Ok, ya comimos. Ya nomás lo voy a volver a calentar porque ahorita va a venir José, amigas. Y sí, mira, ya tengo trastes. Que me estoy poniendo a limpiar el baño porque me gusta ponerle este de aquí, miren. Este. Y se lo dejo ahí un ratito mientras que se remoja con todo. Voy a ver todo lo que no debe de estar aquí. No sé, todavía está sucia. Ahorita vengo. Y Gigi ya sacó la basura. Acá ya también limpiamos. Nada más estoy. Que siempre les gusta jugar con los zapatos, yo no sé por qué. Como da el lugarcito de Andreita. Porque todos los días me gusta arreglárselos. No todo el tiempo es perfecto, ¿verdad? Porque hay veces que tenemos juntas, citas. Hay cosas llamadas que tengo que hacer. Ya saben ustedes, las mamás, cómo nos va, ¿verdad? Nunca, siempre es lo mismo. Siempre es muy diferente. Todos los días es diferente. Ahorita lo que voy a hacer es llevar esto para allá. Voy a doblar un poquito de ropa. Y me voy a poner a peinar a Andreita porque mañana no quiero que se le enrede más el cabello. Y a ver si viene José para servirme ya, porque yo creo ahorita en cualquier momento lo van a mirar ya aquí. Y acá andamos. Déjala cerrar bien la puerta para que no haya la vecina. No se crean. Bueno, amigas. No, I look too big like that, huh? Ahí me disculpan, yo creo van a ver una que otra arañita por ahí. Pero bueno, ya ando acá. Así la voy a sacar la ropa de acá. Y es toda como de las niñas, la rosita que les gusta poner. Ay, que me gusta ponerles más bien porque ellas no se la ponen. Yo se la pongo. Y ya la vamos a sacar. Vamos a subir aquí arriba. Y ¿qué creen? Tengo que ir por muchos ganchos. Tengo ganchos, pero se me han estado rompiendo durante. Ya ven. Que se rompen, se quiebran. Eso tengo que ir a comprar y no he ido a comprar. So, lo único que estoy haciendo es doblar la ropa de las niñas. Lo que tengo que hacer. Fíjense. Parece que no. Parece. Si vienen a mi casa van a decir, no, Lupe no hace nada. Nunca hace nada. ¿Qué limpia? ¿Qué hace? Nunca. Pero solamente lo básico de limpieza, me dilato todo el día, ¿verdad? Y por eso me gusta tener días donde limpio muy bien, como el lunes, limpiar muy bien atrás de los sofaces, abajo de los sofaces, limpiar, porque sé que todos los días se ensucia, sé que todos los días se ensucia, así que sé que todos los días lo tengo que limpiar. Pero en veces que no tengo tiempo ya. Por ejemplo, esta semana
ha dejado que Andreita esté solita en la computadora como para que ella agarre la idea que tiene que estar pues buscando sus papeles y así. Pero como la acostumbré de principio, ahora ya no lo hace. Lo hice como las primeras semanas y ya después traté de que ella lo hiciera, pero se distrae demasiado. Se distrae demasiado con Jay, se distrae demasiado con Hazley. Entonces, lo que pasa es que después yo tengo que hacer las tareas con ella en la tarde. Y cuando hago las cosas en la tarde, pues imagínense, yo no soy maestra, yo le enseño a mi manera, ¿verdad? Y pues sé que no está aprendiendo, pero como que ella es más como, yo pienso que ella aprendería más si estuviera más en la escuela, en mi punto de vista.